¿Estamos todos preparados? ¡Sí! Porque la actuación va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos al Bebé Cuentos de la Biblioteca María Zambrano. Yo soy Laura. Yo soy Eli. Esperamos lo paséis genial. En un lugar del mundo hay un bosque. En ese bosque viven seres pequeñitos con grandes historias. Allí me fui yo. Y allí, en ese lugar mágico, me instalé. El cielo está negro. Es de noche. Miles de luciérnagas brillan en la noche. Y también brilla la luna llena. Bajo la luz de la luna llena, en una hoja de un árbol, reposa un huevecito pequeño. Al lado, en otra hoja, reposa un huevecito más grande. La luna da paso al sol. Y así comienza un nuevo día. Luna, 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 sol. Luna, 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 ruido, caracol. Luna, 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 sol, girasol. Luna, 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 sol. Luna, 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 ruiseñor. Luna, 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 corazón. Luna, 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 sol. Sol, sol, solito, caliéntame un poquito para hoy y para mañana. Para toda la semana llamaremos a la abuela para que toque la viruela. Llamaremos al pastor para que toque el tambor. Y si no lo toca bien, le daremos con el rabo de la sartén. ¡Ha llegado la primavera! En el bosque ha llegado la primavera. Y allí está una hoja con pulgones. En esa hoja aparece por el lado derecho la mariquitita gruñona.
Y por el lado derecho, izquierdo, la mariquitita simpática. La mariquitita simpática le dice a la gruñona: ¡buenos días, mariquitita! La mariquitita gruñona no dice nada. ¿Quieres compartir conmigo los pulgones?, dice la simpática. No quiero. Los quiero todos para mí. Hombre, si hay suficiente para los dos. No quiero. ¿Quieres pelear conmigo? Si insistes, dice la simpática. No eres lo suficientemente grande para mí. Y la mariquitita gruñona se fue volando. El huevecillo pequeño se abrió y apareció una oruga. La oruga tenía mucho hambre y comenzó a comer y a comer. Y se comió ñam, 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 una manzana, ñam, 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 dos peras, ñam, 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 tres ciruelas, ñam, 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 ñam. Y así siguió comiendo y comiendo, comiendo frutas y muchas cosas más. La mariquitita gruñona se contó con la oruga y le dijo: ¿tú quieres pelear conmigo? Si insistes, no eres lo suficientemente grande para mí. Y se fue volando. El huevecillo grande se abrió y apareció un grillo. El grillo se encontró con otro grillo grande. El grillo grande se frotó las alas y se oyó cri, cri, cri. ¿Cómo? El grillo pequeño se frotó las alas, pero no se oyó nada. La mariquitita gruñona te dijo: ¿tú quieres pelear conmigo? El grillo pequeño se frotó las alas, pero no se oyó nada. Y la mariquitita salió volando. Y de repente se encontró con ¡cucú! ¿Quién es? Un animal que es verde y hace ¡crac, crac! ¿Quién es? La rana. Os presento a la rana Susana, que le ha salido una almorrana y le duele el culo. ¡Ay, ay! Y de repente la rana se encuentra con ¡cucú! ¿Quién es? Esta es la rana Susana y se encuentra con él, con la tortuga. Y la tortuga le dice: ¿qué te pasa, rana Susana? Que me ha salido una almorrana y me duele el culo. Y la tortuga le canta: sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Y después se encuentra con cucú. ¿Quién es? Un gusano. Y el gusano le dice: ¿qué te pasa, rana Susana? Que me ha salido una almorrana. Y el gusano le canta: sana, sana, culito de rana, no sana hoy, sanará mañana. Y después se encuentra con cucú. ¿Quién es? El dinosaurio. Y el dinosaurio le dice: ¿qué te pasa, rana Susana? ¿Qué contesta? Que me ha salido una almorrana. Y el gusano y el dinosaurio le canta: sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Y por último se encuentra con cucú. ¿Quién es? ¡El cocodrilo!
¿Qué te pasa, rana Susana? Que me ha salido una almorrana y me duele el culo. Y el cocodrilo le canta, sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Y si no, se curará, dice el gusano, pasado mañana. Y así es como se le curó el culo a la rana Susana. Y la rana salió del cuento y cantó. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasa un caballero. Cucú, cucú, entienda sombrero. Cucú, 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 cucú. Y la mariquitita se encontró con la rana y le dijo, tú, ¿quieres pelear conmigo? Crack, si insistes, crack. No eres lo suficientemente grande para mí. Y se fue volando. Y se encontró con un caracol de cuento. Este caracol de cuento tenía una casa muy, muy grande, tan pesada que no podía moverse. Así que un día decidió romper la casa grande y hacerse una casita pequeña. Y así recorrió el mundo entero, cantando caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacó. Y se encontró con el grillo. ¡Buenos días, grillo! El grillo se frotó las alas, pero no se oyó nada. Y la mariquitita que le dijo, tú, ¿quieres pelear conmigo? Si insistes, no eres lo suficientemente grande para mí. Y se fue volando. Y de repente se oyó que se oyó. ¿Qué se oyó? ¿Eso cómo suena ese? ¿Quién es? El viento. El viento sopló tanto y tanto. El viento soplaba y soplaba. Ahora, 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 ahora. ¡Ahí estamos! ¡El viento! Mira cómo se mueve el molinillo. ¡Guau! ¿Y luego se oyó? ¿Qué se oyó? A ver, ¿qué se oye? Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, nubes se levantan, que sí, que no, que llueva chaparrón con azúcar y turrón, y con la lluvia y el sol que sale, el arco iris. Arco iris de siete colores, arco iris de siete sabores, arco iris. Colores, colores, colores. Rojo, rojo. Roja es la sandía, rojas son las fresas. Rojo es mi corazón.
Rojo, rojo. Amarillo. Amarillo es el sol. Amarillo es el limón. Amarillo es el girasol. Amarillo es el pollito que dice pío, pío. Amarillo, amarillo, amarillo. Verde. Verde es la hierba. Verde son los árboles. Verde es la esperanza. Y verde es la añoranza. Verde, verde. Azul. Azul es el cielo. Azules son las olas. Azul es el mar. Azul, azul. Las olas del mar. Las olas. Azul, azul. Es el mar. ¿Verdad? Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger. ¿Y quién vive en el mar? ¿Quién vive en el mar? Glu, glu. Glu, 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 glu. Glu, glu. Glu, glu. ¿Y quién más vive en el mar? Los peces, muy bien, los peces. Los peces viven en el mar. ¿Y sabéis? También vive en el mar dos peces de cuento. El pez arcoíris. El pez arcoíris tenía unas escamas preciosas que brillaban. Y no se las quería dar a nadie. Pero un día dio una a un pez. Y se sintió también que desde entonces da escamas brillantes. A todo el mundo. Y también está el pez nadarín. Era un pez muy listo, que para ganar al pez grande cogió un montón de peces pequeñitos y así creó un pez bien grande. Y nadarín es el ojo. Y así acabó con el pez grande. Y también... Y claro, ¿y sabéis quién llegó al mar? ¿Quién llegó al mar? Llegó al mar la mariquitita gruñona. Después de haberse peleado con todos los animales del bosque. Y siguió peleándose con los animales cada vez más grande. Hasta que llegó al mar y en el mar estaba la ballena. Y le dijo, tú, ¿quieres pelear conmigo? Si insistes, no eres lo suficientemente grande para mí. Y se fue volando a otras partes del cuerpo. Y así discutió también con la aleta. ¡Tú! ¿Quieres pelear conmigo? Si insistes. Así, con todo el cuerpo, hasta que llegó a la cola. Y a la cola le dijo, ¿qué le dijo? ¡Tú! ¿Quieres pelear conmigo?
Y la cola, sin decir nada, le dio un coletazo y... Y llegó al atardecer. Y llegó a la misma... aquel árbol con esa hoja con pulgones. Y ahí estaba todavía la mariquitita simpática. La mariquitita simpática le dijo, hola, buenas tardes, mariquitita. ¿Quieres compartir pulgones? ¿Aún quedan pulgones para los dos? Y la mariquitita, vale, gracias. Y así pasaron la tarde compartiendo pulgones. ¿Y qué pasa con el grillo? El grillo se seguía encontrando con todos los animales del bosque. Y él seguía frotándose las alas, pero no se oía nada. Hasta que se encontró con una preciosa grilla. Qué guapa con sus ojos. Entonces, la grillita le dijo, buenos días, grillo. El grillo se frotó las alas y esta vez se oyó... el sonar del grillo. ¿Y qué pasa con la oruga? Pues la oruga seguía ñam, 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 ñam. Después de comerse toda la fruta, ñam, 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 se comió un pastel, ñam, 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 se comió un helado, ñam, 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 se comió un pepinillo, ñam, 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 se comió un queso, una salchicha, una pirleta, más tarta, chorizo, de todo se comió, ñam, 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 tanto se comió que empezó a crecer y crecer y crecer. Así que al día siguiente solo se comió una hojita. Se comió una hojita, pero seguía estando muy, muy, muy grande. Y de repente... ¿Sabéis qué va a pasar aquí dentro? Algo extraordinario. Algo mágico va a pasar aquí. Algo maravilloso. Y entonces pasaron los segundos, pasaron los minutos, pasaron las horas, los días, las semanas. ¡Mirad! ¡Una mariposa salió! Y vuela, vuela la mariposa. Vuela, vuela. Vuela la mariposa. La oruga se convirtió en una preciosa mariposa. Y el cielo está negro. Es de noche. Miles de luciérnagas brillan. Y también la luna llena. Oh, los animales ya están cansados de tantas emociones. Así que todos se fueron. Y la mariquitita y la mariposa también estaba muy cansada. Y así acaba esta historia mágica del bosque. Muchas gracias por venir, Elis.